Buenas tardes. A continuación, nos permitimos dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Claudia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 1 de septiembre. Como hemos señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 352 pacientes en hospitales públicos. 11.884 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 78% del total de contagios registrados, que son 15.085. Hoy se detectaron 157 nuevos contagios de coronavirus, 107 en Mérida, 14 en Valladolid, 7 foráneos, 6 en Umán, 4 en Canacín y en Tizimín, 2 en Abalá, Butzós, Panabá y Temozón. Uno en Chipchulú, Pueblo, San, Junucmá, Motul, Tuncás, Guayma y Yobaín. De los 15.085 casos positivos, 162 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 8.270 personas contagiadas de coronavirus, que viven 2.094 en la zona norte, 2.273 en la zona oriente, 848 en la zona centro, 1.264 en la zona sur, 1.791 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 22 fallecimientos. Son 15 hombres y 7 mujeres, de un rango de edad de 38 años a 86 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, demencia, cardiopatías y asma. Residían en Mérida 9, Valladolid 3, Tizimín 2, Foráneo 1, Iacanque, Concal, Cusamá, Jomún, Canacín, Oxcurcab y Umán con un caso. En total son 2.019 las personas fallecidas a causa de coronavirus. De los casos activos, 830 están estables, aislados, monitorados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 352 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Se puso en marcha un programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud que se suma al combate al coronavirus, focalizando la prevención con la presencia de brigadas de amigos de la salud en los municipios, colonias y comisarías que presentan una tendencia al alza en el número de personas contagiadas. A la presencia de las brigadas especiales de amigos de la salud se suma la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestras para detección oportuna de coronavirus y la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensajes SMS y llamadas telefónicas a los últimos contactos de las personas que al ser diagnosticadas con coronavirus deseen cooperar proporcionando esta información. El semáforo epidemiológico estatal está en naranja. El gobierno del estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook, la aplicación Meditoc para el sistema Android y Apple. Recordamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo. Si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.